flash informativo Canal 2. Buen día, Yuri. Bueno, empezamos con el día viernes, donde en horas de la noche se procede a la aprehensión de un menor que se movilizaba en una bicicleta. Atento de que vecinos de Barrio Las Cortadas habían dado aviso de que habían escuchado algunos ruidos que no eran propios del lugar en la calle Inmigrantes Italiano al 330. Inmediatamente personal del CAP se constituye en el lugar, ubican a este menor y llevaba consigo herramientas de las que utilizan los albañiles. Posterior se estableció el damnificado de este ilícito y reconoció los elementos como que habían sido de su propiedad y de que su vivienda había, una de las ventanas habría sido forzada, donde además de los elementos secuestrados se le habían sustraído una cafetera, zapatillas y otros elementos. Buenas tardes, Ruli, buenos días. Yo creo que es algo totalmente falso eso, creo que es una versión que no tiene fundamentación, porque hemos estado hablando tanto con los diputados nacionales Massot, Preto, con gente de los ministerios y están realmente las puertas abiertas para nosotros para ir a gestionar. Creo que lo que nos está faltando, pero no significa que no estemos haciéndolo, es gestionar. Gestionar, completar los proyectos y empezar realmente a lograr bajar las líneas de programas como logró bajar Jesús María el programa de Hábitat. Además de que Dian Funes, yo considero que ya pasó la etapa lamentable donde éramos conocidos por corrupción y no por gestión. Hoy en día creo que tenemos que nosotros gestionar para ser conocidos como gestores, como ejecutivos. Bueno, y en cuanto al tema de Hábitat, ya estuvo un funcionario, Crucianelli, en el centro comercial dando a conocer los alcances de este programa. ¿Se hizo algo al respecto? Exactamente, cuando vino Guillermo Crucianelli, que es director de Desarrollo Territorial de la Nación Argentina, también presentó el programa de Hábitat que está involucrado en el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy comienza el curso de nivelación de una tecnicatura. Sí. Por suerte, a las 17:30 estamos dando inicio a la Tecnicatura en Mecánica Electricista. Bueno, estamos esperando que llegue la gente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que con muchas expectativas, algo que se había demorado, pero bueno, se está cumpliendo la palabra. Estamos iniciando y ya iremos notificando de las otras carreras cuando van a comenzar los ciclos de nivelación. Flash informativo Canal 2.